Los voluntarios de la ayuda humanitaria que sería pasada a Venezuela expresaron sus expectativas antes de las acciones violentas que padecieron el día sábado. Vengo desde el estado Cojedes, exiliado por la represión del gobierno venezolano y de sus lacayos que han logrado intimidar a muchas familias venezolanas. Y bueno, gracias a Dios nos abrieron las puertas aquí en Colombia, nos dieron la oportunidad de trabajar y aquí estamos hoy emprendiendo una lucha por la libertad de nuestro país, por los amigos venezolanos que están del lado allá pasando necesidades. Aquí estamos hoy emprendiendo esta lucha por la libertad, todos juntos de la mano de nuestros compañeros colombianos y de todos los que nos han abierto las puertas aquí. Bueno, usted ha sido de las personas que ha tenido la suerte de poder llegar y ubicarse y darle la mano también a muchos venezolanos que trabajan en su empresa. Sí, sí, tuve la oportunidad, tengo familia aquí, me abrieron las puertas, soy una persona emprendedora, empresario y sí, efectivamente, pues he logrado traer compañeros de allá de mi país y de mi pueblo, de Cojedes, para que sigan trabajando aquí. Somos gente trabajadora, gente dispuesta a salir adelante y con la esperanza y la fe puesta para lograr la libertad de nuestro país y devolvernos a nuestros lugares de residencia. Pues bien, hoy más que nunca se unen más esos lazos de amistad que nos ha identificado a estos dos pueblos, sobre todo en esta zona de frontera, quienes hemos nacido aquí en territorio al lado del río Táchira y quienes han nacido al lado del río Táchira como San Antonio, Ureña, Tienditas, Palotal, nos une más, nos identifica más esos problemas que han venido padeciendo los hermanos venezolanos, porque a nosotros también nos duele lo que está viviendo y lo que está padeciendo. Tengo un informe desde el puente o desde el sector del lado colombiano en el puente de la Confraternidad o puente de Tienditas. Bueno, esta es la bandera de Venezuela con el escudo, la original, la donde tiene el caballo de Simón Bolívar mirando hacia atrás, no la otra bandera que fue modificada y que colocaron el caballo a la izquierda, dándole una simbología de lo que utilizan las personas que no les gusta la democracia. También tenemos aquí a unas personas, unas damas que tienen unas rosas blancas. Buenos días, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Chacón. Bueno, Lisbeth, ¿por qué estas rosas? ¿A quién se las van a dar? Se la damos ahora a los militares que no van a abrir el paso, porque yo estoy convencida de que Dios está aquí con nosotros y que vamos a lograr la libertad para Venezuela. Ellos se van a sublevar y nos van a dar paso para poder entrar la ayuda humanitaria que tanto la necesita nuestro pueblo venezolano. Bueno, yo creo que van a entrar más en razón, porque tendrán que entender que como todos los venezolanos y la mayoría de los venezolanos, ellos también tienen familia, tienen padres, tienen esposas, hijos, y ellos también sienten hambre, también tienen necesidades. Claro que sí, todo el pueblo está sufriendo igual, aquí no hay discriminación para un lado ni para otro, ellos están sufriendo las calamidades que estamos sufriendo los que estamos de este lado. Es tanto así que hace rato hablé con una señora, es madre de un guardia que está del otro lado, y el muchacho le dijo: mamá, tranquila, que nosotros no lo vamos a atacar, eso es lo que esperamos, no nos ataquen, nosotros queremos paz, democracia y libertad. Pues bien, y además están viendo los resultados. Ayer algunos guardias venezolanos pasaron hacia este territorio, le pusieron las armas, las entregaron a las autoridades colombianas y se están acogiendo prácticamente a una amnistía que le ha ofrecido el presidente Guaidó. Esta mañana por el sector de la parada también varios militares pasaron, entregaron las armas y se están están entrando en razón, mejor, para acompañar a todo este pueblo venezolano que a partir de hoy ha sido liberado. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador digital.